me parece bastante interesante y definitivamente yo he comentado con toda la gente acá en Avellaneda desde anoche cuando llegué, que a mí me orgullece mucho como latinoamericano ver el trabajo que se hizo acá en Argentina en cuanto a su avicultura, ¿no? Hace 10, 12 años, y yo viví muy de cerca con esta situación, Argentina era un importador neto de carne de pollo. Compraba de Brasil alrededor de 60, 70, hasta 100 mil toneladas de carne de pollo al año. Y había una pelea muy fuerte, porque la producción local, decían los productores, era suficiente para tener la demanda. Bueno, se hizo de alguna manera un esfuerzo tremendo y al final entonces se eliminaron las importaciones brasileñas. Pero por el otro lado, hicieron un trabajo tan fantástico acá, que el país se convirtió en el corto espacio de 10, 12 años de neto importador a neto exportador de carne de pollo. Y en Latino, y en las Américas ocupa una posición protagonista, porque es el cuarto productor de carne y pollo más importante, ¿no? Estados Unidos primero, Brasil segundo, Canadá tercero y Argentina cuarto. O sea, definitivamente hay que sacarle el sombrero al trabajo que hicieron acá en la avicultura. Entonces, por este desempeño, por este brillante resultado que han conseguido a lo largo de tan solo 10 años, seguramente que esto les da mucho una idea de lo que son capaces de conseguir en los próximos 10 o en los próximos 20. Bueno, vamos quizá al lado negativo. ¿Cuáles son por allí las debilidades o amenazas, entre comillas, que puede tener la producción avícola argentina? Argentina tiene mano de obra de buena calidad y preparada, tiene clima, tiene suelo, tiene agua y tiene grano. A sumarse a estos 5 factores que son determinantes para la producción avícola, hay que cuidar mucho de un otro factor que es de absoluta importancia, que se llama la sanidad animal. Porque sin la sanidad animal de nada me sirve tener un pollo competitivo, de nada me sirve tener todos los recursos. Porque si yo no tengo sanidad, yo no tengo competitividad, y si yo no tengo sanidad, yo no tengo exportación. Entonces es una cuestión estratégica para el país. Y es un trabajo que definitivamente se realiza a 4 manos, o sea, las empresas y el gobierno, y a 2 cabezas, porque suelen pensar mejor, ¿no?, que una sola cabeza. Entonces definitivamente es una cuestión estratégica para el país. Asegurar una posición, un estatus sanitario de total confiabilidad en cuanto a su producción avícola, para que esto pueda de alguna manera contribuir para proyectar el país y sus exportaciones en el escenario internacional. Por último, ¿cómo se espera que evolucione el consumo mundial de carne avícola? Esto va a subir más y más y más, y seguramente que en 20 o 30 años la carne de pollo va a estar juntamente con la carne de cerdo, que seguirá siendo la proteína más consumida aún, en una posición protagonista. Definitivamente la carne de pollo tiene un futuro brillante, y para hacer este futuro hay que empezar a trabajar ya.